9 de la mañana con 19 minutos de este sábado 10 de agosto. Y bueno, pues mañana domingo a las 11 en punto y en la mañana, el Frente Cívico Nacional ha convocado a una concentración en las instalaciones, al exterior de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, pues para manifestar su rechazo a la sobrerepresentación legislativa. Varias cosas han surgido y han ocurrido en torno a esta convocatoria. Muchísimas reacciones, por supuesto, del presidente de la República, y bueno, también el INE, que ayer negó el permiso para realizar esta concentración al interior de sus instalaciones. De todo esto queremos platicar precisamente esta mañana con Amado Avendaño. Él es vocero del Frente Cívico Nacional y ya está en la línea telefónica de MBS Noticias. Amado, muy buenos días y muchísimas gracias por estos minutitos. Al contrario, Sheila, un gusto estar con ustedes. Pues compártenos, por favor, cómo van los preparativos para mañana. ¿Qué veremos ahí al exterior de las instalaciones del INE? Mira, vamos a hacer una concentración ciudadana en la que hemos convocado desde el Frente Cívico y las organizaciones que agrupan la iniciativa Unidos, que fuimos en algún momento convocantes de las movilizaciones de la Marea Rosa, a concentrarnos quienes puedan este domingo 11 a las 11 de la mañana frente a la puerta principal del Instituto Nacional Electoral, que está en la curva de la lateral que viene de Cuernavaca, sobre el viaducto Tlalpan, y va hacia Periférico Oriente. Ahí en esa zona vamos a instalar un pequeño templete, y ahí nuestro vocero u orador será el expresidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita. Lo que nosotros estamos pidiendo desde la ciudadanía es que se respete la voluntad de los ciudadanos que votaron el pasado 2 de junio. Es decir, nosotros no estamos abogando por más o por menos diputados para una u otra fuerza política. Lo que no queremos nosotros es que nuestro voto desde la ciudadanía, que somos nosotros los directísimos interesados, que nuestro voto se respete. Es decir, que si hay un 54% de votación del oficialismo y un 42% de la oposición, sea lo más apegado a esa voluntad. Lo que se está pretendiendo ahora es que haya alrededor de un 20% más de legisladores del oficialismo, cuando la voluntad popular no les dio la facultad de modificar la Constitución. Siempre ha habido algo de sobrerepresentación, incluso en la propia ley está legislado que hasta el 8% se puede dar esa sobrerepresentación. Pero lo que hicieron desde el oficialismo es registrarse, de acuerdo con el artículo 54, fracción primera, como si fuesen una sola fuerza política, pero a la hora de repartirse las plurinominales se dividen en tres para que les toquen más. Y eso no está bien desde nuestro punto de vista. Claro. ¿Qué esperan ustedes obtener de esta concentración? ¿Finalmente creen que sus voces sean escuchadas? ¿Qué sigue después de esto? Fíjate que hace dos semanas nosotros tuvimos una audiencia desde la Iniciativa Unidos con los algunos consejeros del INE y con la consejera presidenta, y les expresamos esta preocupación de nuestra parte. Y entramos incluso sin celulares para hablar muy claro y muy abiertamente. No fue una reunión protocolaria, fue una reunión así muy abierta, decirles: esta es nuestra preocupación, nosotros no tenemos una agenda oculta, nosotros no venimos a defender partidos políticos, nosotros queremos que el país no caiga en un régimen autoritario en donde no tengamos ni siquiera la posibilidad desde la ciudadanía de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante un abuso de poder. Eso no le conviene a nadie. Ahí ellos nos dijeron que nos iban a garantizar que el Instituto Nacional Electoral iba a seguir vivo. Pero nosotros sentimos que hay presiones muy fuertes desde el gobierno hacia el propio instituto para que ocurran cosas como esta, de que no se nos facilite el acceso a la explanada. Ellos saben, todo el mundo sabe que la Marea Rosa, esta gente que nos manifestamos, pues vamos, somos pacíficos, pues, ¿no? Que incluso cuando hemos ocupado el Zócalo lo dejamos completamente limpio, que no somos gente de conflicto, sino vamos a exigir nuestros derechos, y a eso estamos convocando este próximo domingo
a las 11 de mañana, a las 11 de la mañana. Bien, pues vamos a seguir muy atentos, por supuesto, a lo que ocurra ahí al exterior del INE, al discurso del expresidente del entonces CIFE, y pues claro que seguimos hablando del tema en las próximas emisiones, y si nos permite, seguimos en comunicación, Amado. Muchas gracias por el espacio, Sheila. Al contrario, es Amado Avendaño, vocero del Frente Cívico Nacional, y ya lo sabes, mañana a las 11 se realizará esta concentración. Vamos a seguir atentos a las reacciones y a todo lo que ocurra al respecto.